que no tenemos todavía alguna notificación. Sabemos muy en particular de alguna reducción en un presupuesto por el tema del seguro social, que alrededor no sé cuántos millones de pesos se les ha quitado del presupuesto del gobierno del estado. Y sigo insistiendo, no ha sido un presupuesto acorde a las necesidades que se tienen en Durango, y creo que actuar más allá de tomar decisiones pensadas, creo que a veces se toman decisiones con el estómago. Hoy más que nunca lo que tenemos que hacer es que el poco presupuesto que tiene Durango, o si no es poco, el mismo presupuesto que se tiene, se tiene que llevar a realmente aplicar a obras que tengan impacto y a los programas sociales que tenemos. Hoy desafortunadamente dentro del Congreso no tenemos ahorita una notificación de que el presupuesto se haya modificado. Sí creo y me imagino que por parte del gobierno federal habrá algunas modificaciones, y tenemos que estar conscientes de cómo vamos a enfrentar este 2021, que nosotros lo vislumbramos desde el 2020. Un año económicamente complicado, en donde literal el gobierno federal abandonó a su suerte a los gobernadores y a los alcaldes. Es ahora sí que una situación difícil para ellos, en donde tendrán que hacer más con lo mismo o con menos. Ha hecho, ahora sí que barridos en las colonias de los municipios más importantes del estado, y no nada más de los más importantes, en los 39 ayuntamientos, en donde se está de entrada diciendo que los programas son del gobierno federal, que es Morena. Y creo que en esta parte quienes deben de estar muy atentos son los partidos políticos, porque estamos inmersos ya en un proceso electoral. Nosotros desde el Congreso trataremos de mantener lo más libre posible el proceso electoral dentro del Congreso del Estado, pero sí creo que es un trabajo que tienen que hacer los partidos políticos, porque de entrada no se puede estar sacando provecho por los programas sociales, que son una obligación de los gobiernos, tanto federal, estatal y municipal, y tampoco se puede estar sacando provecho de un proceso de vacunación que desde un principio, en lo personal lo ha dicho, no es aceptable, no es creíble que se tengan que ir a los municipios más alejados para poder iniciar la vacunación. Hoy sigo insistiendo que donde hay más movilidad, donde hay más número de contagios, es en las cabeceras como Durango, Gómez, Lerdo, y desafortunadamente en estos municipios no hemos visto el proceso de vacunación, que desafortunadamente, y sigo insistiendo, se está llevando con un tema electoral que no abona en nada, pero que sí abona a la peor pandemia que tenemos, en un mal manejo, y que vemos que desafortunadamente muchos adultos mayores no han sido vacunados. Ojalá que con las compras que están haciendo se...